plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Bueno, estamos en contacto con Gustavo Mandará. ¿Cómo andas, Gustavo? Hola, Maxi, buen día o buenas tardes. Gracias por llamar. Bien. Gustavo, en abril de este año, en este programa, cuando lo conducía Maxi Alica, dijiste que no estabas preparado para ser concejal y eso generó un... No dije eso. De ninguna manera dije eso. Decime cuál fue la frase exacta. No, yo dije que cada día me preguntaba si estoy preparado para ser concejal, y lo vuelvo a decir y lo reitero. Después, todo lo que viene después, bueno, que sea en cara, quien sea, pero yo ni siquiera quise decir otra cosa. Dije lo que dije y me hago cargo de lo que dije. Yo dije que cada día me pregunto si estoy preparado para ser concejal, y es una cosa que hago cada día porque creo profundamente y creo que es algo valioso. Me parece que estaría bien que todos los que tenemos algún cargo público nos preguntemos cada día, porque el temor o el respeto a un cargo me parece que te organiza. Si yo fuera un canchero y dijera, no, la verdad es que yo esto lo resuelvo de taquito, me parece que estaría faltando el respeto a la gente que me puso en el lugar que me puso. Y a las pruebas me remito. Si fuésemos exitosos, si todos lo tuviésemos tan claro, me parece que habría otros resultados. Me parece que decirle a aquella persona que tiene las calles en el estado que tiene, o que tiene caca en la puerta de su casa porque las cloacas no funcionan, decir, no, a mí la verdad es que yo tengo clarísimo, me levanto cada día y sé de taquito cómo se hacen las cosas, sería una falta de respeto. Después, si eso malintencionadamente lo tomaron para intentar hacerme un daño, es problema de quienes lo tomaron, pero yo no dije otra cosa que esto que estoy diciendo, y cualquiera que pueda escuchar la grabación, ya si se toma a escuchar la grabación, le queda absolutamente claro de que fue una malintencionadamente, sacaron de contexto una frase con la deliberada intención de hacerme un daño. Si lo lograron o no, el tiempo lo dirá. ¿Vos crees que fue una operación? ¿A vos qué te parece? ¿En un punto? ¿A vos qué te parece? No lo sé porque no conozco a los periodistas que lo hicieron, no. Pero bueno, pero mirá, puede Martín, ser. Yo te respeto mucho a vos, porque vos, cuando yo llegué al diario allá por 1990, vos ya estabas, y la antigüedad es un grado. Yo, la verdad es que, yo me siento todavía periodista. La verdad es que, entre otras muchas cosas, esto que pasó me hace cuestionar el rol del periodismo, y el rol del periodismo que más quiero, que es el rol del periodismo de Bahía Blanca, porque, en todo caso, esto estaba desde abril. Hubo colegas periodistas nuestros, voy a decir, que necesitaron que esto saliera en un noticiero nacional para darse cuenta de que ahí podría haber una noticia. Durante 7 meses tuvieron semejante noticia delante de sus ojos y no se dieron cuenta. ¿Cuál era la necesidad de salir a relucir? Y te voy a decir otra cosa, porque como trabajé 15 años en el diario, puedo decirlo. El diario, una de las cosas que yo me acuerdo que eran los papelones más grandes en el diario, publicar 2 veces la misma nota. El diario de Bahía publicó 2 veces la misma nota. En abril publicó esta nota y no se había dado cuenta o no le había dado importancia a esta declaración. Guarda, Maximiliano Alica en ese momento me dijo, la verdad es que lo que dijiste me llamó la atención, pero bueno, pasó. Pero el diario publicó, ya había publicado esta nota. 7 meses después, porque salió en Telenoche, o con esa excusa, porque no me la creo, hubo necesidad de pasarla, como se dice, por pan y huevo de vuelta. Y bueno, yo lo que creo, Maxi, es que nadie que me conozca dejó de tener la opinión que tenía sobre mí, y quienes no me conocen por ahí se hacen una opinión distinta de la que puede ser cierta, pero bueno, el tiempo dirá si el daño que me quisieron causar lo consiguieron o no, digamos, ¿no? Si con esto pretendían amedrentarme o asustarme o preocuparme, me parece que ya se han dado cuenta de que no soy de esos, ¿no? Gustavo, esta exposición al ser concejal, ¿te molesta, te pone mal? Porque hay mucha gente que comentó en donde salió la noticia cosas durísimas o opiniones muy duras, y te dijeron muchas cosas. ¿Te dan ganas de contestarle a esa gente, de poner algo, de decirle algo? Mirá, yo no tengo ningún problema en responder aquello que provenga de alguien con nombre y apellido, porque bien o mal, Maxi, lo que no puede dejar de reconocerse a quien ocupa un rol de concejal, por ejemplo, es que pone la cara.
Y la verdad es que con todo este tema de las redes sociales y los foros de opinión, sí, a mí me parece que los foros de opinión son una especie de cloaca en la que muchos vierten sus desperdicios y sus rencores desde el anonimato, porque la verdad es que atrás de un teclado todos somos Taura, todos somos vivos, todos nos la bancamos. Sí, y bueno, yo respetaría si cara a cara alguien te dice algo como lo que prescriben. La verdad es que uno por ahí prefiere... desde el 2009, digamos, que a mí me toca este tipo de exposición, de alguna manera aprendí a no darles demasiada importancia, porque entiendo que no reflejan otra cosa que digamos, a ver, voy a elegir bien las palabras para no me agarren del pico, pero no me parecen opiniones genuinas, digamos, para decirlo claramente. Son direccionadas, están mandados por alguien. Yo me pongo en el lugar de decir, yo lector de una noticia, X noticia, leyendo, no sé, un día un suplemento de Página 12 que permite la posibilidad de comentar, ¿yo comentaría esta noticia? Y no, la verdad es que no, porque no creo, primero, que mi comentario aportaría poco. Y después el tema este de los foros de opinión. Alguna vez intenté escribir algo sobre el tema de los foros de opinión. Si a vos te parece, después te lo puedo pasar, porque me interesa que personas como vos lo tengan. Pero me parece que son algo así como las cloacas de donde insisto, muchos resentidos aportan o tiran todos los desperdicios y todo el rencor que tienen. Porque la verdad, Max, yo te digo esto, yo voy al Consejo Deliberante todos los días, no sé si soy el que más atiende gente, pero atiendo a toda la gente que puedo. Es decir, hablar conmigo es lo más fácil que hay, nunca me niego una nota. Es decir, no necesito que me manden a decir cosas con nombres falsos. Y la verdad es que en los foros lo que pasa es que por ahí vale lo mismo la opinión de Pirulo del Centro que la de alguien con nombre y apellido. Mira, cuando pasó esto, tuve una conversación con el doctor Sandro Abate, que vos lo conociste porque trabajó con nosotros en el diario. El día que pasó esto de Telenoche, yo estaba en la presentación del libro de Sandro Abate, el libro que presentó de poesía bilingüe de Miguel Ángel. Estaba en la presentación y me vibraba el teléfono diciendo, ¿viste Telenoche? Y Sandro, muy dolido y por allí ingenuamente, se largó a opinar en uno de estos foros de opinión. Guarda, opinó con nombre y apellido, y es Sandro Abate, es doctor del CONICET. Y me acuerdo que le dije, mira, Sandro, no te metas en esto porque es un fárrago, un berenjenal del que después no vas a salir, te vas a exponer a que te digan cualquier cosa, como me dicen a mí, y yo te agradezco mucho que hayas salido a defenderme, pero guarda, ni creo, es decir, agradezco las que hablan bien y no le doy bola a las que hablan mal, pero me parece que no pasa por ahí, digamos, ¿no? Gustavo, ¿por qué el Frente para la Victoria votó en contra del aumento de colectivo? Porque me parece que no estaban dadas las condiciones para aumentar el colectivo de la manera que se aumentó. Primero y principal, porque el aumento de colectivos en la ciudad de Bahía Blanca y en otros puntos del país siempre se realiza mediante un estudio de costos. El estudio de costos, en este caso, uno tiene la sensación de que no contaba con los datos ciertos. ¿Por qué? Porque partimos de un montón de premisas que me parece son indudables y que en algunos casos vinieron de boca de gente del propio oficialismo, como por ejemplo que las máquinas validadoras que cuentan la cantidad de pasajeros que utilizan el sistema de transporte público en Bahía Blanca no están funcionando. En algún caso se dijo que 2 de cada 3 máquinas no funcionaban o que 150.000 pasajeros por mes no pagaban su pasaje. O por ahí lo pagaban pero no se contaba, digamos. Es decir, no se cuentan con datos ciertos. Entonces, me parece que era muy cómodo el tema de decir, bueno, aumentemos porque no hay que desfinanciar el sistema y siempre la variable de ajuste es el bolsillo de los pasajeros, digamos. Uno no vive abajo de una piedra como para no saber que las cosas han aumentado, pero también tiene que ser muy cuidadoso y tiene que tratar por todos los medios de que, primero, hay que cuidar el bolsillo de la gente, porque el sistema de transporte público, Maxi, tal cual nosotros lo entendemos, debería ser el motor de la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, como ese motor hay que cuidarlo, porque es el que pone en marcha todo el día gran parte de la economía, hay que tratar de tenerlo lo más aceitado posible. Y una de las cosas que me parece que se pierden con este aumento que se intentó hacer es la credibilidad del sistema. Primero,
pusimos a prueba la credibilidad del sistema cuando pasó lo que pasó con Plaza, digamos, ¿está? Después se puso a duda la credibilidad del sistema cuando pasó lo que pasó hace un año con las tarjetas que estaban cargadas y que todavía hay una estafa multimillonaria dando vuelta que no se aclaró. Y yo pregunto esto, ¿uno tiene claro de que no hay más de esas tarjetas? ¿Uno puede firmar de que no hay más de esas tarjetas? Cuando uno carga su tarjeta para viajar en colectivo, ¿sabe que esa plata está llegando efectivamente a la SAPEM o que está llegando a algún bolsillo inescrupuloso? La verdad es que certeza uno no tiene. De buena voluntad uno presume que está todo bien, pero también presumíamos que estaba todo bien. Y lo que yo digo es que los pasajeros bahienses necesitamos creer en el sistema de colectivo, necesitamos tener la certeza de que cuando ponemos el pesito que ponemos, solidariamente esa plata está ayudando a sostener el sistema. Y la verdad es que si perdemos esa credibilidad, el sistema está perdiendo mucho porque es un intangible y es por allí está lo más importante, la credibilidad de quienes usamos el sistema, que cualquier insumo, que el combustible que utilizan, que los neumáticos, y con este aumento, cómo salió, de la forma en que salió, me parece que se arriesgaron a doblar, digamos, a someter al sistema de transportes a una prueba de resistencia en relación a la credibilidad que la gente tiene que tener, ¿no? Creo que había otras alternativas, pero bueno, no se ha caracterizado esta gestión municipal por su imaginación a la hora de otras alternativas. Ya ni bien llegó, se aumentó el colectivo 35%, se aumentaron las tasas. Nosotros en ese momento, teniendo en cuenta que era una gestión que recién se iniciaba, con el tema de las tasas tuvimos una mirada positiva. Con el tema del aumento de colectivos de ninguna manera lo aceptamos porque nos parecía que había otras alternativas para explorar. Y en este caso también me parece que había otras alternativas para explorar. Tratar de decir, bueno, esperemos que llegue, por ejemplo, la tarjeta SUBE, que ahora finalmente pareciera que finalmente está llegando, porque con la tarjeta SUBE por allí se tienen datos ciertos, porque la verdad es que uno no sabe si el boleto de colectivo cuesta, tiene que costar 12.55, más o menos, con datos que no son ciertos. Es como si vos entrás a un almacén de barrio y no anda la cámara, no anda la máquina registradora, no anda la balanza, pero aún así el almacenero te aumenta la mortadela porque dice, mire, yo no sé cuáles son los costos, le aumento la mortadela. Y vos le decís, bueno, primero arregla la registradora y arregla la balanza y después me cobra más a mí. Eso, y lo mismo pueden decir los pasajeros bahienses, ¿no? Eso es algo que noto. Se ha accedido últimamente a los pedidos de las empresas en aumentar el boleto, pero pareciera que no hay control. Hoy yo dije que en los portales que publicaron la noticia y en las radios que la dieron a conocer, un montón de gente llamaba quejándose de un montón de cosas que pasan en los colectivos. Si bien se le da el aumento, habría que controlar un poco más, ¿no? Colectivos sucios, colectivos rotos, colectivos que pasan a veces a destiempo, choferes maleducados. Mira, Maxi, yo la verdad es que no soy de los que lo usan todos los días, pero tampoco nadie puede decir que yo no lo uso nunca. Lo uso de vez en cuando y me parece que es una buena cosa usarlo, primero porque tengo que ir a algún lado y decido ir en colectivo, digamos, y después porque te permite ver un montón de cosas. Y te puedo decir que personalmente me han pasado que no me marque la tarjeta el pasaje o que por ahí te descuente 3 o 4 pasajes. O que una persona se queje y me descontó 4 o 5, digamos. La Comisión de Usuarios de esto, que es un órgano que funciona en el Consejo Deliberante y de alguna manera monitorea la relación de los pasajeros con el sistema de transporte público, porque se enteran de todo y saben y andan por colectivo todo el día. Y bueno, ellos mismos dicen de que no estaban dadas las condiciones para sacar un número que sea cierto y confiable en relación a la cantidad de gente que está viajando en Bahía Blanca, ¿no? Y a las pruebas me remito. El otro día cuando se votó esto, más allá de lo que de la diferencia que tenemos en pública y notaria, el propio Ricardo Pera reconoció que acá no era un aumento que se hacía en base a un estudio de costos, sino que en base a la inflación se calculaba. Y bueno, ese reconocimiento me parece que nos huelga porque es de alguna manera una confesión. Es decir, no nos pueden decir que estaban aumentando esto en base a un estudio de costo. Estaban aumentando porque creían que los números no les cerraban. Y hubiera sido más honesto, hubiera sido más sincero, hubiera sido más genuino no someter a todo este pequeño papelón que se hizo de que faltara justo un concejal que está históricamente vinculado con las empresas de colectivo y de esa manera se consiguió el desempate, en fin, todo muy feo. Hubiera sido más honesto decir, mire, esto lo tenemos que aumentar, en todo caso el aumento, si Gay cree que tenía que salir, que salga por decreto, y hubiera sido más honesto y más confiable, digamos, que no toda esta opereta que se mandaron, ¿no?
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. El año que viene seguramente vas a estar por acá, es año político. Te agradecemos tu opinión en Decime la Verdad. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un abrazo, Maxi, y que te vaya muy bien en este capítulo oral. Te respeto mucho como periodista escrito, te habrás dado cuenta que la oralidad tiene otros desafíos, pero te tengo toda la fe, ¿eh? Así que bueno, ojalá que el año que viene nos encontremos. Muchas gracias. Te invito a que escuches ahora una entrevista que vamos a hacer con Jorge Mux, que seguramente lo conoces, que hizo El Exonario, que quizás alguna vez lo escuchaste nombrar. Te invito, yo sé que te va a interesar. Por supuesto, todo segundo que me ahorre yo va a ser más valioso, porque Jorge Mux es uno de los tipos más valiosos que tenemos en Bahía Blanca. Lo admiro muchísimo y ojalá que sea cada vez más conocido. Así que adelante con Jorge. Muchas gracias, un saludo para todos. Plataforma Multimedia Creativa, Vorterix Bahía 99.1.